Convert data into universal format. Convertir datos en formato universal. Log entries are generated by network devices, operating system, applications, and various types of programmable devices. A file containing a time-sequenced stream of log entries is called a log file. By nature, log files record events that are relevant to the source. The syntax and format of data within log messages are often defined by the application developer. Therefore, the terminology used in the log entries often varies from source to source. For example, depending on the source, the terms logging, logon, authentication, and user connection may all appear in log entries to describe a successful user authentication to a server. It is often desirable to have a consistent and uniform terminology in logs generated by different sources. This is especially true when all log files are being collected by a centralized point. The term normalization refers to the process of converting parts of the message, in this case, a log entry, to a common format. Las entradas de registro son generadas por dispositivos de red, sistemas operativos, aplicaciones y varios tipos de dispositivos programables. Un archivo que contiene una secuencia en el tiempo de entradas de registro es llamado archivo log, archivo de registro. Por naturaleza, los eventos se graban en el archivo de registro y son los que son relevantes para el origen. La sintaxis y el formato de datos dentro del mensaje de registro generalmente son definidos por el desarrollador de la aplicación. Por lo tanto, la terminología usada en las entradas de log generalmente varía desde el origen a origen. Por ejemplo, dependiendo del origen, el término login, logon, autentificación, conexión de usuario podrían aparecer en las entradas de registro para describir una autentificación de usuario satisfactoria hacia un servidor. Y es deseable tener una terminología consistente y uniforme en las entradas generadas de diferentes orígenes. Esto es especialmente verdadero cuando todas las entradas en el archivo de registro son obtenidas hacia un punto central. El término normalización se refiere al proceso de convertir partes de un mensaje, en este caso entradas de registro, a un formato en común. Virtual Machine, máquina virtual. CyberOps. Normalized timestamps en el log file. Normalice marcas de tiempo en un archivo de registro. There are two common timestamps formats, known as Unix Epoch and Human Readable. The Human Readable Wednesday 28 June 2017 through 2027-18 GMT timestamp is the same as this number in Unix epoch. From a programmability standpoint, it is much easier to work with epoch as it allows for easier addition, add, and subtraction operations.
From an analysis perspective, however, human readable timestamps are much easier to interpret. Hay dos formatos de marcas de tiempo comunes, conocido como época de Unix y legible para el humano. En legible para el humano, la marca de tiempo de miércoles 28 de junio del 2017, 13:27:18 GMT, es lo mismo que este número en la época Unix. Desde un punto de vista de la programación, es más fácil trabajar con época, que permite operaciones como adición y sustracción de forma más fácil. Desde un punto para una perspectiva de análisis, sin embargo, las marcas de tiempo en legible para el humano son más fáciles de interpretar. Converting epoch to human readable timestamps with AWK. Convertir época a marca de tiempo legible para el humano con AWK. AWK is a programming language designed to manipulate text files. AWK es un lenguaje de programación diseñado para manipular archivos de texto. Okay, consider this file. Consider este archivo. With this content, con este contenido. The log file above was generated by application X. The relevant aspects of this file are: the columns are separated or delimited by this character. Therefore, the file has 5 columns. The 3rd column contains timestamp in Unix epoch. The file has an extra line at the end. This will be very important later in the lab. El archivo muestra arriba un registro generado por la aplicación X. Los aspectos relevantes del archivo son: las columnas están separadas o delimitadas por este carácter. Por lo tanto, el archivo tiene 5 columnas. La tercera columna contiene la marca de tiempo en época Unix. El archivo tiene una línea extra al final, que será importante más tarde en este laboratorio. Okay. 5 columns separated by this character. Okay. 5 columnas separadas por este carácter. Terminal. Change directory to the following directory. Cambia el directorio al siguiente directorio. Ok. Success. Éxito. List the contents. Liste los contenidos. Ok. Use this file. Use este archivo. Ok. Look at the contents. Veo los contenidos. Use cat. Use cat. Okay, the Unix epoch format. El formato en época Unix. AWK, AWK, the beginning of the script, el inicio del script.
defines the field separator, define el separador de campo. This character, este carácter, column 3, columna 3, string function time, función de tiempo en cadena, print, imprimir, input file, archivo de entrada, enter, human readable, legible para el humano, before, after, antes, después. Okay, the last line on this file is empty. Okay, the empty line belongs to this line on human readable. La última línea aquí está vacía. La línea vacía significa, corresponde a esto en legible para el humano. AWK invokes the AWK interpreter. AWK invoca el intérprete AWK. Begin, the beginning of the script. Begin es el inicio del script. This defines the actions to be taken in each line. Esto define las acciones que serán tomadas en cada línea. This defines the field separator. Esto define el separador de campo. The third column, tercera columna. Function time, la función de tiempo. Input text file, archivo de texto de entrada. Where the Unix epoch timestamp converted to human readable format. Where the other fields modified. Fueron las marcas de tiempo en época Unix convertidas a formato legible por el humano. Los otros campos fueron modificados. Just the script converted from epoch to human readable. The script changed only the timestamp field, preserving the rest of the file. Sí, el script convirtió de época a legible al humano. El script cambió solo el campo de marca de tiempo, preservando el resto del archivo. Why is there the line at the end? ¿Por qué está la línea al final? The reason for the extra line is because the file has an empty line at the end, which led the script to mistakenly interpret it as zero and convert that into a human readable timestamp. By interpreting the empty line as zero, the script converted zero Unix epoch to human readable. Zero Unix epoch translated to 0 seconds after the midnight of January 1st, 1970. The script displays Wednesday, 31 December 1969, 7 p.m. EST, because it automatically adjusts the for the time zone, because the CyberOps workstation is configured for EST UTC -5
The script displays the midnight, January 1st, 1970, minus 5 hours. La razón para la línea extra es porque el archivo tiene una línea vacía al final que deja el script a cometer un error e interpretar como cero. Convertirlo luego a marca de tiempo legible para el humano. Interpretando la línea vacía como cero, el script convirtió el cero de época Unix a legible para el humano. Cero en época Unix se convierte a 0 segundos después de la medianoche del 1 de enero de 1970. El script muestra miércoles 31 de diciembre de 1969 en las 7 p.m. EST, porque automáticamente ajusta la marca de tiempo. La estación de trabajo CyberOps está configurada para EST UTC-5. El script muestra la medianoche de enero 1 de 1970 menos 5 horas. Use nano to remove the extra empty line. Use nano para quitar la línea extra vacía. Okay, nano. Remove the extra line. Ok, quite la línea vacía al final. Control O, Enter, Control X. Ok, apply the script again. Aplique el script de nuevo. Success, éxito. Is the output correct now? ¿Es la salida correcta ahora? Yes, because the empty line was removed. No extra data was created and added to the log file by the script. Sí, porque la línea vacía fue quitada. No hay datos extras que sean creados y agregados al archivo de registro por el script. Analyst will likely need to save the output in a text file. Redirect the output of the script above to a file named ApplicationX in human.log. Los analistas quieren guardar la salida en un archivo de texto. Redirección de la salida del script arriba y guardarlo en un archivo llamado ApplicationX in human.log. Okay, repeat the previous command. Repita el comando previo. And redirect all to the file, the new file. Y redireccione todo al archivo, el nuevo archivo. Okay, a different name, un nombre diferente. Enter. Success, éxito. Verify with cat, verifique con cat, humano, success, éxito. What was printed by the command above? Is this expected? ¿Qué fue imprimido en el comando de arriba? ¿Es esto esperado? Nothing was printed on the screen. Yes, it is expected, as the command output was redirected to a text file. Nada fue imprimido en la pantalla. Sí, fue esperado, porque la salida del comando fue redireccionada a un archivo de texto. Normalize timestamps in an Apache log file. Normalice marcas de tiempo en un archivo de registro de Apache. Ok, convert Unix epoch to human readable timestamps. Convertir las marcas de tiempo de época Unix a legible para el humano. Ok, use cat to view the following file. Use cat para ver el siguiente archivo.
Okay, the time stamp, la marca de tiempo, Unix Epoch, época Unix, Client's IP address, IP del cliente, Unix Epoch, timestamp, marca de tiempo, época Unix, the event, el evento, status code, código de estado, the size of the response, el tamaño de la respuesta, what character would work as a good delimiter character for the Apache log file above, qué carácter trabajaría como un buen delimitador para el archivo de registro Apache de arriba. Okay, the okay, space character, carácter de espacio. How many columns, cuántas columnas. One, una. Two, three, four, five, six, seven. Seven columns, siete columnas. What column contains the Unix Epoch timestamp? ¿Qué columna contiene la marca de tiempo en época Unix? Fourth. Cuarta. Okay, now the character is the space. Ahora el carácter es el espacio. Column 4, columna 4. Column 4, columna 4. Use the Apache file as the input file. Usa el archivo Apache como el archivo de entrada. And do not redirect. No redirecciona. Ok. Use this command. Usa este comando. Use this script. Usa este script. Enter. Okay. Human readable boot all to Wednesday 31 December 1969. Okay, legible al humano, pero todo en miércoles 31 de diciembre de 1969. Okay. This is incorrect. Esto es incorrecto. Was the script able to properly convert the timestamps? ¿Fue el script capaz de convertir apropiadamente las marcas de tiempo? No, all timestamps are now on Wednesday, 31 December 1969. No, todas las marcas de tiempo están ahora en miércoles 31 de diciembre de 1969. Can you guess what caused the incorrect output? ¿Puede suponer qué causó la salida incorrecta? The problem is the square brackets in the curse file. Que el problema está en los corchetes. Okay, this is the problem. Este es el problema. Okay, fix the problem, the previous command, the previous script, okay, arregla el problema, el comando previo, el script previo. Locate and
Substitute strings. Localizar y sustituir cadenas. The regular expression. La expresión regular. No characters, empty string. Sin caracteres, cadena vacía. Fourth column, cuarta columna. Okay, be careful here, print. Tengo cuidado aquí, print. Okay, print. Enter. Okay, locate and substitute strings. Yo localice y sustituya cadenas. The regular expression, la expresión regular. No characters. And this will replace the square brackets. Okay. No hay caracteres y esto reemplazará a los corchetes. Only work with column number 4. Solo trabaja con columna número 4. Okay. This is the output, esta es la salida. This line show the timestamp on Unix epoch timestamp. And this is the same line, but the timestamp is shown in human readable. The second line showing the Unix epoch. And the same line with showing the human readable. Remember, there are only six lines, but now the output is showing 12 lines because each line appears twice. Okay. La primera línea muestra la marca de tiempo en formato de época de Unix. Aquí la misma línea, pero mostrando legible al humano. La segunda línea mostrando época Unix. Y la misma línea mostrando legible al humano. Recuerde que tiene 6 líneas, pero la salida ahora muestra 12 líneas. Cada línea dos veces. But you can improve this script. Pero puede mejorar este script. Okay. AWK is printing the substitution. Okay, printing the substitution. And then is printing the conversion. So remove this print to make the substitution and print the conversion. Y ahora que vea que AWK está imprimiendo la sustitución. Okay, imprime la sustitución y luego imprime
la conversión. Así que quite, imprimir, este imprimir para solamente hacer la sustitución e imprimir la conversión. Okay. Remove this print, quite este print. Enter. Okay, only 6 lines, human readable. Solo 6 líneas legible para el humano. Notice after specifying space as the delimiter with this entry, there is a regular expression action to match and replace the square brackets with an empty string, effectively removing the square brackets that appear in the timestamp field. The second action prints the updated line, so the conversion action can be performed. GSOP, this is an internal AWK function used to locate the substitute strings. This is a regular expression. This represents no characters or an empty string. This parameter tells GSOP what to replace. And this tells GSOP to work only with the fourth column. Note que después de especificar el espacio como delimitador con esta entrada, hay una expresión regular que toma acción para coincidir y reemplazar los corchetes con una cadena vacía, efectivamente quitando los corchetes que aparecen en el campo de marca de tiempo. La segunda acción imprime la línea actualizada, así que la conversión puede realizarse. GSOP es una función interna de AWK usada para localizar y sustituir cadenas. Esta es una expresión regular. Esto representa sin caracteres o una cadena vacía. Este parámetro le dice a GSOP qué reemplazar. Esto le dice a GSOP que trabaje solo con la cuarta columna. Was the script able to properly convert the timestamps this time? ¿Fue el script capaz de propiamente convertir las marcas de tiempo esta vez? Yes, the output now displays 2 lines for each long entry. The first line displays the timestamp in Unix epoch format, and the second line is the same long entry with the timestamp displayed using human readable format. Sí, la salida ahora muestra 2 líneas en cada entrada de registro. La primera línea muestra la marca de tiempo en formato época Unix y la segunda línea es la misma entrada, pero la marca de tiempo es mostrado en formato legible al humano. Log file preparation in Security Union. Preparación del archivo de registro en Security Union. The Security Union appliance relies on a number of tools to provide log analysis services. ELSI, Brow, Snort, and SGUIL. El aparato Security Union confía en un número de herramientas para proveer los servicios de análisis de registros. ELSA, Brow, Snort, y SGUIL. Okay, ELSA, Enterprise Log Search and Archive. Normalize, Store, and Index Logs. Brow, Analyze Network Traffic. Snort and SGUIL. Snort is an IDS, Intrusion Detection System. And SGUIL provides a graphical interface for Snort. Okay, ELSA es el búsqueda y archivos de registro empresarial. Normaliza, guarda e indexa registros. Brow analiza tráfico de red. Snort y SGUIL. Snort es un IDS, sistema de detección de intrusos. Y SGUIL provee una interfaz gráfica para Snort. Security Union Virtual Machine
La máquina virtual de Security Onion. Security Onion Start. Iniciar. Analyst. Cyber Ops. Cyber Ops. Terminal. Change directory. Cambia el directorio. Ok. List the contents. Lista los contenidos. Ok. Y el SI logs. Son los registros ELSA. ELSA. Y el SI logs can be found under the under this directory. Los registros ELSA pueden ser encontrados en este directorio. Bro logs are stored in this directory. Los registros bro son guardados en este directorio. Ok, change directory. Cambia el directorio. List the contents, lista los contenidos, ok. Bro, logs, los registros bro. Snort logs can be found at this directory. Los registros snort pueden ser encontrados en este directorio. Change directory. Ok. List, listar. Ok. Four interfaces and four directories. Cuatro interfaces y cuatro directorios. Notice that Security Onion separates files based on the interface. Because the Security Onion Virtual Machine image has four interfaces, four directories are kept. Note que Security Onion separa los archivos basados en la interfase. Porque la máquina virtual de Security Onion tiene cuatro interfaces, cuatro directorios se han creado. Okay, list the contents of this directory. Lista los contenidos de este directorio. While the NSM directory stores some logs files, more specific log files can be found under varlog NSM. Mientras que el directorio NSM guarda algunos archivos de registro, archivos de registro más específicos pueden encontrarse en varlog NSM. Ok, change directory, cambia el directorio. Ok, list the contents, liste los contenidos. For each one of the tools listed above, describe the function importance and placement in the security analyst workflow. Para cada una de las herramientas listadas arriba, describe la función, importancia y ubicación en el proceso de trabajo del análisis de seguridad. Sphinx is an open source search engine and is used by ELSI to provide search capabilities. Sphinx es una máquina de búsqueda de código abierto y es usada por ELSA para proveer capacidades de búsqueda. Bulletpark is a snort rules management system. It facilitates snort rules updating. Updated snort rules makes the entire system useless. Bulletpark es un sistema de administración de reglas en snort. Facilita la actualización de reglas en snort. Reglas de snort anticuadas hace que el sistema entero sea inútil. OSSEC is a system used to normalize and concentrate local system logs. When deployed throughout the organization, OSSEC allows an analyst to have a clear picture of what is happening in the system. OSSEC es un sistema usado para normalizar y concentrar registros del sistema local.
Cuando se desarrolla a través de la organización o SSS, permite al analista tener una imagen clara de qué está pasando en el sistema. Squirt is a visual tool that attempts to provide additional context to events through the use of metadata, time series representations, and weighted and logically grouped result sets. Squirt es una herramienta visual que trata de proveer un contexto adicional a los eventos a través del uso de metadatos, la representación de series en el tiempo y grupos de resultados agrupados por peso y de manera lógica. Reflection, la reflexión, log normalization is important and depends on the deployed environment. Popular tools include their own normalization features, but log normalization can also be done manually. When manually normalizing and preparing log files, double check scripts to ensure the desired result is achieved. A poorly written normalization script may modify the data, directly impacting the analysts. Thank you very much. Muchas gracias.